Ara a continuació tenim entre nosaltres l'Helena Hernández Sandoica. L'Helena és catedràtica d'Història Contemporània a la Universitat Complutense de Madrid i és també, i òbviament, bueno, en el camp diu, és també doctora en Història. Ella ha investigat sobre diversos temes, entre ells, per exemple, la història colonial espanyola a finals del segle XIX, la història de l'educació superior, i des de fa dues dècades principalment s'ha dedicat a la crítica historiogràfica i a l'anàlisi de corrents i maneres d'escriure la història, amb especial atenció doncs, a la hermenèutica, a la biografia i al gènere. I també doncs, ha publicat en els anys 80 i 90 textos d'alta divulgació sobre matèries diverses d'història del segle XX. Llavors també ha dirigit diverses col·leccions d'història per editorials, podríem dir, més divulgatives, com a CAL, Síntesis. També forma part d'equips d'investigació, ha estat en diverses universitats d'Europa i Amèrica. I alhora, doncs, només em queda citar el que serien les seves publicacions habitualment més citades, com per exemple Los Caminos de la Historia, 1995, una altra obra de referència com és Tendències Historiogràfiques Actuales, Escribir Història Hoy, 2004-2015, sobre la història actual entre política i cultura, 2005, i actualment, i d'alguna manera també és pel motiu que està aquí, doncs ha dedicat més els seus esforços investigadors al que seria la història de les dones i en especial de l'autora republicana Rosario de Acuña. Això es pot veure reflectit també en una obra que porta per títol Política i escritura de mujeres del 2012 i una altra que diu Mirada sobre el sexo i el género de 2016. Bé, doncs, feta la presentació, pues, passo la paraula a la nostra invitada. Muchas gracias, Jordi. Buenos días, perdón por el retraso de esta mañana accidentada, esperemos que pare aquí. Agradezco la invitación, como no, de Maximiliano y de Jordi, y bien cumplo mi deseo de hace muchos años de estar en Portbou, aunque creí que esta mañana que no llegaba. Pero en fin, lo dejamos. Cuando se me pidió, anoche lo comentábamos con alguna colega, que me pidió este título que me fue dado por la organización, yo pensé que, bueno, pues que era como un adelanto del destino. Llevo mucho tiempo queriendo escribir sobre la irrupción radical, algo parecido al título, pero la esencia es la misma, de la voz de las mujeres radicales en el espacio público con una idea central, que esa voz tiene siempre un carácter anticipatorio, tiene una función profética. Bueno, esto lo explica mejor, como siempre, alguien que se dedique a la literatura, lo entenderá muy bien. Un texto, unas líneas de Christa Wolf, de la novelista, en fin, ensayista alemana de la RDA, de la antigua RDA, Christa Wolf, que en Cassandra tiene unas palabras que dice la propia Cassandra, que es esto, lo voy a leer muy rápido y enseguida voy. ¿Por qué quise sin falta el don de profecía? Hablar con mi propia voz, lo máximo. No quise más, ninguna otra cosa. Bueno, esto, si alguna vez tengo tiempo y ganas, me llevará a escribir un libro sobre el papel de las mujeres con esa voz profética o esa ansiedad de las mujeres radicales. Pero cuando después me di cuenta por el programa y por la fecha en la que estamos, de que este evento, este año, esta sesión científica iba dedicada o rememoraba de alguna manera la Revolución de Octubre, moderé mis ansias, reduje mi énfasis en este aspecto y lo concentré en la Revolución Rusa, en las mujeres de la Revolución Rusa y en su efecto, en su tarea, en la ligazón que las mujeres de la Revolución Rusa, las que tienen eso que llamamos hoy empoderamiento, las que tienen poder y lo tuvieron muy fuerte, otra cosa es que lo tuvieran durante mucho tiempo y enseguida lo veremos. Ya digo, la acción que esas mujeres fueron capaces de combinar, su palabra y su acción práctica, palabra y política, discurso y política. Bueno, centrándonos entonces en la Revolución Rusa, ya digo, me pareció oportuno comenzar por recordar que uno de los impactos primeros y de los más sensibles
de la propia Revolución de Octubre tuvo que ver con la posición de las mujeres en el espacio público. No digo de nada nuevo si les recuerdo que en el plano legal, en el mundo del trabajo y de inmediato en la esfera política, las mujeres alcanzaron en Rusia entonces una participación y un estatus que no se había conocido en la historia de Occidente, mucho menos en la historia de otras zonas del planeta. A veces banalizamos esto recordando simplemente pues la cuestión del aborto, el divorcio, etcétera, etcétera. Ahora lo tocaré con más detenimiento, de manera más ordenada. Esto forma parte de la memoria histórica de la izquierda comunista, evidentemente, cada vez más desvanecida o a punto de resurgir en algunos lugares, etcétera, etcétera. Pero en fin, esto se recuerda como una conquista y punto, y nada más. La cuestión fue mucho más compleja y de esa complejidad es de la que pretendo hablar. En cualquier caso, partimos de esa afirmación fuerte, ¿eh? Nunca habían tenido más poder las mujeres, aunque la historia del empoderamiento femenino y de esa voz que busca poder y presencia en el espacio público es mucho más antigua, ¿eh? Ahí no me puedo detener porque me llevaría todo el tiempo, pero nunca habían tenido tanto poder las mujeres, nunca habían conseguido que se llevara a una práctica, a una política de Estado, lo que formaba parte de su propio código personal, de su propio mundo de ideas a propósito de qué debería ser el papel de las mujeres en la vida pública y desde luego en un nuevo mundo el que abriría la revolución. Mi posición, sin embargo, no es esa misma posición de la izquierda revolucionaria convencida de que allí acabó todo, aquello se consiguió y para siempre, ni muchísimo menos, porque el Código Familiar de 1918, que es el primer código completo que materializa las conquistas revolucionarias a favor de la mujer, queda luego desvirtuado en la propia práctica, antes incluso de que lo sustituyan los otros dos códigos que vinieron después. El Código de 1926, que protege, sin embargo, uno de los lados de las conquistas femeninas, el lado de la maternidad, con una perversión inmediata, que es convertir el modelo revolucionario de mujer en el prototipo de mujer madre, madre patria, ¿eh? Por este camino, en fin, luego lo tocaremos si hay tiempo un poquito mejor. La cuestión entonces, ya digo, es que ese código del 26 todavía se refuerza en esta misma dirección, retirando derechos a las mujeres en el código del 36, que ya plenamente estalinista. El asunto es que incluso antes de que esos códigos legalmente recorten los derechos adquiridos de entrada a la mujer a base de, a las mujeres rusas a base de normativas legales, también la propia práctica concreta y la propia práctica cotidiana queda pervertida muy pronto, incluso en los momentos de énfasis mayor. Lo vamos a ver un poquito más detenida y ordenadamente. En resumen, tenemos esta doble realidad, ¿eh? Ese avance tremendo de las mujeres en el espacio público a base de la inserción de voces radicales de mujer en la propia política, cosa que resaltan muy pocas veces las historias convencionales de la revolución, pero que sí han sido estudiado después por historiografías feministas, críticas, ¿eh? Críticas porque el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, refleja esta otra realidad. Una cosa es la ley y otra la práctica. Sin embargo, esto no quita, ya digo, reconocer el lado optimista de la cuestión. Las mujeres consiguen poder y logran llevarlo a una práctica de Estado, a una política de Estado. Por primera vez. La cuestión entonces es si la Revolución Rusa y el jaleo, digamos, el escándalo que montó, la preocupación enorme que montó en foros de tipo legal, político, médico, en los años del periodo de entreguerras, hubiera sido fácil que en otros lugares y en otra situación las mujeres feministas, no solo las sufragistas, sino feministas de otra especie o con otras ideas, hubieran conseguido ese poder. Y la respuesta que yo doy de momento es seguramente no. A pesar de todos los problemas, el debate que se produjo en el periodo de entreguerras en todas las sociedades conllevó realmente un impulso extenso, una extensión del fenómeno implosivo que suponía y explosivo, ¿eh?
hacia adentro y hacia afuera que suponía esa irrupción de la mujer. Bueno, la conquista de derechos políticos y sociales de las mujeres hoy sigue siendo un desafío, un reto, un elemento de agenda por cumplir en el marco de la globalización. No están conseguidos, como ustedes bien saben, no me voy a detener en ello, ni todos los derechos políticos en todas partes, ni todos los derechos sociales. La revolución estableció unos límites difíciles de superar dentro del marco de la igualdad. Lo que hay sobre el papel desde noviembre del año 17, ya, desde el mes siguiente, de lo que fue un golpe de Estado, que duda cabe, que fue la Revolución de Octubre, en esto no voy a entrar ahora, pero en fin, lo que hay en noviembre del 17 ya sobre el papel es difícil de superar en el marco del feminismo de la igualdad. Las mujeres consiguen igualdad salarial, derecho al trabajo, consiguen el derecho al aborto, consiguen el derecho al divorcio, consiguen prácticamente todo lo que había estado en la agenda de todos los feminismos no sufragistas. No sufragistas. Las mujeres que aplicaron su propia idea al proyecto revolucionario y a la praxis revolucionaria, Alessandra Colonta, Inés Armand, otras muchas, no tenían una idea positiva de la igualdad de derechos políticos, en principio lo dejaban caer por su propio peso, no eran sufragistas, tenían feminismos de otra naturaleza que son los que voy a explicar un poquito después, viendo cómo esos feminismos se subordinan a lo que fue la idea máxima de la revolución, porque era la idea esencial del marxismo, porque era el núcleo del marxismo. Me explico, convergen esas ideas de feminismo no sufragista, porque no les gustaba el sufragismo, no creían que el sufragismo fuera el fin, pues porque el sufragismo era el reclamo de las mujeres liberales, de las mujeres burguesas. Bien, ahí enlazamos con aquello que es lo que realmente sucedió, y es que esos feminismos quedan, esas ideas distintas, que ahora veremos dónde arraigaban y cómo se formaban de esas mujeres, están subordinadas a la idea esencial de la revolución, la productividad al máximo. Ustedes saben que Engels, que Weber, en los años 80 del siglo XIX, tuvieron una idea de la emancipación femenina muy plana, muy llana. Cuando acabara la lucha de clases, cuando se consiguiera la lucha de clases, cuando triunfara el proletariado, la emancipación de la mujer estaría conseguida por sí misma. Entra dentro del mismo paquete, diríamos, del mismo proyecto. Para que la lucha de clases se acabe, se complete, es preciso forzar la productividad al máximo, saltar las etapas o las fases, los modos de producción. Luego, la incorporación de la mujer al trabajo, al sistema productivo, la incorporación de la mujer a la fábrica, con igualdad, por supuesto, de derechos salariales, con igualdad de salario, con permiso de maternidad, con maternidad remunerada, es decir, todas esas cosas, con ayuda, con clínicas, el derecho al aborto para el caso en que la productividad estuviera por delante de la propia maternidad. Todo eso queda subordinado y forma parte de la idea esencial del marxismo. La mujer tiene que contribuir a la revolución dando el salto, ayudando a dar el salto de un sistema de producción a otro, de una fase a otra, y eso conllevaría su propia emancipación. Bueno, sin embargo, esta no era la idea fundamental de esas mujeres. Ellas subordinan a su filiación marxista, ellas subordinan al proyecto revolucionario ideas sobre la emancipación femenina que habían acuñado tiempo atrás. De eso vamos a hablar. En cualquier caso, ya digo, el proyecto marxista incorpora, no porque Lenin fuera feminista, que es lo que a veces encontramos en unas primeras aproximaciones, como si Lenin hubiera sido feminista o como si los bolcheviques hubieran tenido una idea avanzada. No. La idea avanzada procede concretamente de las mujeres de su entorno, Inés Armand, una figura extraordinariamente atractiva, que mantuvo una relación sentimental con Lenin, seguramente, que es objeto, además de biografías un tanto oportunistas y noveladas recientes, los años 80, 90, recientes para mí, para la mayoría de ustedes no, que son más jóvenes, pero biografías relativamente recientes, bastante oportunistas en el sentido de novelar esa supuesta relación que Lenin, que era puritano, como la mayoría de los bolcheviques, nunca reconoció.
pero bueno, vivieron en un trío con Krúpskaya mucho tiempo, un tiempo, porque Inés Amán muere muy pronto cuando está extendiendo precisamente al frente del Genondel, que era una especie de sección femenina del partido dedicada a implantar por toda la extensión del antiguo imperio de los zares, implantar las conquistas revolucionarias y llevar al campo a las mujeres del campo aquello que para en la fábrica, en la ciudad, era claramente ya una conquista. La igualdad de derechos laborales, que la mujer tiene el derecho al trabajo, es el primer derecho de la mujer soviética, y que la mujer tiene derecho a igualdad salarial. Bueno, si lo pensamos desde hoy, por eso me ha interesado dejarlo así de crudamente expuesto, si lo pensamos desde hoy, es imposible llegar más allá, o no se ha llegado más allá, o no se ha llegado todavía. Bien, en cualquier caso, esto estaba inscrito en el proyecto bolchevique y en la realización de la idea y en la construcción del Estado. Es entonces la propia idea marxista de maximización de la producción la que incorpora a la mujer, colocándola en el centro del proyecto revolucionario, y la equiparación salarial favorece, que duda cabe, el proceso de incorporación masiva de la mujer a la fábrica, que no lo pone en marcha el bolchevismo, sino que llevaba al menos desde la década de 1890 y sobre todo después de 1905, llevaba un tiempo siendo muy importante en las grandes ciudades, en las ciudades industrializadas de Rusia. Insisto en esta idea, mujeres que eran feministas y marxistas a la vez, y feministas no sufragistas o no sufragistas en primer lugar, sin vacilar aparentemente, puesto que en las memorias, en los diarios, en los documentos privados o personales que quedan de ellas, no queda rastro de esto. Ya digo, de Inés Amán queda poco o no queda nada en este sentido, porque muere en el año 20. Se cuenta aquello en esas biografías que les decía antes, se cuenta aquello de que Lenin, el fuerte Lenin, lloró en el entierro y no podía contener las lágrimas. Bien, Inés Amán no cuenta nada, pero Kolonta, y que sí que contó y que pudo escapar de la represión estalinista a base de una embajada que consiguió en el norte de Europa, y que era una mujer con más agallas, menos entregada, menos pasional, menos romántica, seguramente disimula muy bien su decepción, seguramente. Mujeres que tuvieron que sacrificar su ideario marxista, la idea de la revolución, que en principio lo hicieron convencidas, pero que seguramente muy pronto tuvieron dudas, al menos a propósito de esa gran operación de poner a salvo la revolución y culminar la lucha de clases. Un recorrido por las mujeres comunistas a lo largo del 20 nos llevaría a encontrar la misma situación, o la misma situación general en cuanto a la relación con esa subordinación al marxismo de ideas feministas. Las anarquistas lo vieron de otra manera, no me puedo meter ahora para no mezclar. Sería este entonces el primer episodio de una historia de largo alcance en la que propósitos e ideas de diferenciación frente al varón, si se dan cuenta, estaba hablando del feminismo de la igualdad hasta hace un minuto y ahora empezaré a tocar el feminismo de la diferencia, lo que a partir de los años 60 se llama feminismo de la diferencia. Propósitos e ideas de diferenciación frente al varón y el autorreconocimiento de una identidad propia como mujer, quedaban subsumidas, era la primera vez que aquello ocurría claramente con efectos prácticos muy importantes, quedaban subsumidas en la experiencia magna y constante de la lucha de clases a la idea principal, la idea que se contiene en el Capital. Bueno, esto es un eje transversal que vertebra la historia de la lucha política de las mujeres, ya digo, en la teoría y en la práctica, que se volvió a plantear con mucha crudeza en los años 60, en el feminismo norteamericano sobre todo, en las llamadas socialistas marxistas, y que más recientemente todavía refleja en parte el enfrentamiento, más enfrentamiento por parte de la primera que voy a citar que por parte de la segunda, entre Nancy Fraser, por ejemplo, y Judith Butler. El feminismo culturalista atacado fuertemente por las marxistas que quedan todavía aguerridamente y teóricamente importantísimas o fortísimas discutiendo esta cuestión. Ya no con la misma limpieza, digamos, entrega o inocencia que en los años finales de la
la década de los 10, es decir, en el proceso revolucionario, sino con mucha menos ingenuidad en cuanto, y por supuesto con toda la experiencia acumulada de esa doble dimensión. ¿Qué es más importante? ¿Nuestro reconocimiento, digamos, esencialista como mujeres, como mujeres más allá de, o con nuestra identidad de clase? Este es el debate. ¿Dónde poner el acento? ¿En la lucha de clases, llamémosle así, es decir, en el autorreconocimiento dentro de la clase, o el autorreconocimiento como mujer? En los años 20, sobre todo al principio de los 20, y sobre todo si volvemos a Colonta y todos sus escritos y todas sus declaraciones, que fueron muchas, puesto que ella fue comisaria, comisaria vendiendo este producto, y se hizo cargo del Genopdel cuando muere Inés Armand, que era la primera encargada de ello, es decir, a partir del año 20. Bueno, en los años 20, ya digo que eso se planteó de una manera mucho más inocente, mucho más plana, no había dudas respecto a cómo gobernar esta conflictiva y dialéctica situación. La revolución iba adelante y lo importante era acabar cuanto antes llegando a la meta. Y a partir de ahí la liberación de la mujer como tal estaría asegurada. En cualquier caso, se cayó en un esencialismo femenino, es decir, en la convicción de que todas las mujeres tenemos los mismos intereses, las mismas ideas y lo más parecidas, puesto que se había reducido mecánicamente el horizonte de que era una mujer. Una mujer era proletaria o no era nada. Y sin embargo, no eran proletarias estas mujeres que hacen oír esa voz radical. Bueno, la historiografía especializada desde los años 70 combina ambos polos del conflicto, resumo cosas más complejas en torno a lo que ocurrió en la Revolución Rusa, valoran su radical novedad, liberadora en el plano jurídico, legal y laboral, pero destacan, a veces en exceso quizá, los puntos oscuros de aquel gran ejercicio de empoderamiento colectivo, desde luego lo destacan en términos de clase, que, quedó, que hizo que quedaran frustrados deseos, aspiraciones, pensamientos, experiencias importantísimas de tipo personal y sexual. En los años 60 y 70 el feminismo destaca sobre todo el aspecto sexual, corporal, emocional de la identidad femenina, y en ese sentido esa historiografía que arranca de ahí es especialmente crítica con aquello que estas mujeres tuvieron que sacrificar. Hay cosas entre los 60 y los 70 que siguen todavía vigentes en la historiografía más reciente, que como en tantos otros planos ha vuelto a sacar, a mostrar interés por la revolución y también por las mujeres de la revolución en los últimos años, en el par de últimos años. Hay cosas que siguen igual y hay cosas que se han convertido en, digamos, asunciones ya aceptadas por todas o por todos, puesto que hay algún varón, pero son predominantemente mujeres. No me voy a detener en los nombres de quienes han vuelto a trabajar este asunto. Aquella realización bolchevique, hoy resumidamente, la valoramos quizá de un modo más ajustado a la realidad, pero no sé, en mi caso, hablo por mí misma, si un tanto melancólicamente. Melancólicamente porque, aparte de que la experiencia personal siempre puede aportar en este sentido de las melancolías, experiencia personal significa edad, pónganlo ustedes entre comillas, entre paréntesis, está también la experiencia acumulada de toda una lucha de mujeres compleja, dispersa, en la cual, vuelvo a repetir, que el aspecto profético, el aspecto de adelantamiento, de anticipación de cosas que van a suceder, está muy, muy presente. Desde el feminismo de la diferencia, se destaca el error que supuso reducir a las mujeres en Rusia, luego en la totalidad de la URSS, pero primero era Rusia el objetivo claro, de ahí expandirlo al campo dificultó, en la operación de la expansión a la extensión rural y atrasada, dificultó muchísimo, aparte de las guerras, naturalmente, la guerra, los blancos por aquí, los otros por allá, la guerra interna, la oposición obrera, que críticamente estaba del lado de estas mujeres muchas veces, es decir, el trotskismo,
franquismo, que salió perdedor, sufrió también en buena medida la condena a la que estas mujeres se vieron obligadas. Bueno, lo que se ha criticado, digo, en la historiografía es básicamente aquello de que, por citar algún texto concreto que les ilumine lo que quiero decir, en el seminario de Leningrado, en 14 conferencias en las cuales adoctrinaba a Kolontai y resumía a la vez las conquistas de la revolución desde el propio año 17 al 21, hay frases como estas, hay párrafos como estos. Hemos de dedicarnos las mujeres a reeducar a los hombres de tal forma que aprendan a querer y apreciar a su mujer no por sus talentos culinarios, sino por su personalidad y sus cualidades humanas. Bueno, una frase tan sencilla como esta, tan poco política, tan importante todavía en la vida de, yo diría que todas las mujeres, que no nos quieran porque hacemos buena comidita, ha cambiado de significado totalmente con el aprecio a la cocina. En aquellos momentos, vamos a ver, la máxima obsesión de Kolontai era liberar a la mujer, como luego ocurrió en algunas corrientes del feminismo de los años 60 también, liberar a la mujer de las tareas domésticas. Liberar a la mujer de las tareas domésticas, dicho así, significaba liberarla sobre todo de la cocina, liberarla del cuidado de los niños, de ahí las grandes guarderías que se trataron de poner en marcha, pero que no cubrieron en absoluto la extensión de la URSS, que fue un fracaso tremendo, de ahí también los comedores públicos, las cantinas, pero inmediatamente los propios varones se quejaban de la calidad de la comida, no digamos las propias mujeres. Un fracaso que inmediatamente, ya digo, se trasladó a la opinión y a la contrarrevolución, digamos, la contrarrevolución de la vida cotidiana. Están llenos los textos de tipo particular, los que quedan, los que hay, pero está llena también la documentación gráfica, las novelas, la mucha producción que hay todavía en esos años, producción relativamente libre, y sobre todo el cine, las películas, están llenas de estas historias de la vida cotidiana en la cual el conflicto se ha abierto enormemente entre si la cantina libera a la mujer o realmente la somete a la doble criba de un varón y ella misma descontentos a la hora de... Bueno, en cualquier caso, hemos de dedicarnos a reeducar a los hombres para que no nos quieran por nuestras tareas propias de mujer, sino por nuestras cualidades humanas. Las cualidades humanas, sin embargo, quedaban subordinadas a esa producción en las fábricas que en jornadas muy largas sometía a la mujer al mismo trabajo, pero también al mismo salario que el varón. Bueno, ustedes, no me detengo, pero ustedes verán que la cuestión de la maternidad quedaba entonces así también implicada en el mismo asunto. Sobre conquista, desde el punto de vista objetivo y lo pedido por muchas mujeres a lo largo de mucho tiempo y sobre todo en regímenes dictatoriales, autoritarios, etcétera, etcétera, el derecho al divorcio. Con el derecho al divorcio tenemos otro problema grande que también ha sido subrayado por otras feministas después. El derecho al divorcio no necesariamente libera a la mujer, siempre que la mujer que en unas condiciones económicas, dice Carol Petman, por ejemplo, subordinadas, las mujeres más pobres, las mujeres más desprotegidas, si no tienen cobertura, otra cobertura, otra protección. En el caso de los rusos, la protección era seguir trabajando, tendrían su salario, en el aparato de producción tenían lugar, pero muchas mujeres de hecho quedaron desprotegidas, las más pobres, las más analfabetas en el campo, y ello las llevó a abandonar a los hijos. Otra de los grandes episodios de los años 20 en Rusia, que pocas veces está incluido en las grandes historias de la revolución, es la cantidad de niños abandonados, que fueron producto de esta situación y que complicaron muchísimo la vida práctica. Por resumir mucho, de ahí a los años 30, queda, y esta es una de las denuncias de la oposición obrera, queda identificada la mujer con vida cotidiana. Todo lo contrario de lo que se pretendía en el proyecto revolucionario. Es decir, hay una palabra, yo no sé ruso, pero sé escribirla, que es bit, bit, B-Y-T, una palabra que es vida cotidiana, y en los diccionarios aparece esa palabra identificada con mujer.
En el mismo capítulo se agrupan las publicaciones, las obras, los hechos entre vida cotidiana y mujer. Si ustedes repasan un poco la historia de la historiografía, también verán que tenemos gran facilidad para identificar vida cotidiana con mujer, igual que les había sucedido a los revolucionarios. Bueno, sin ironía ninguna, la cuestión sería esa, que la lógica, tú me paras cuando veas que, la lógica del propio triunfo bolchevique engulló a esas mujeres, que sin embargo estaban alcanzando altísimas cotas de poder. Paradójicamente, esas mujeres tuvieron un poder tremendamente grande en los primeros momentos de la revolución. Muy brevemente, podríamos decir con otra feminista división, que a pesar de las expectativas despertadas en un primer momento en cuanto a los efectos transformadores de esa irrupción de las mujeres en el espacio público, los varones mantuvieron un control institucional, este concepto es de Young, de Iris Young, un control institucional muy superior al de las mujeres. Ella no lo acuña para el caso de la revolución, pero me parece que es oportuno. El control institucional es de los varones. Bueno, no se les escapará a ustedes que si pasamos, si hemos entrado en este túnel, estamos en el túnel de considerar que ese control institucional es el del sistema patriarcal, que tanto el capitalismo como otros sistemas, dirán estas teóricas, comparte con, bueno, pues con en un 90% de las sociedades conocidas. Los varones mantienen ese control institucional, a pesar de que esas mujeres han entrado de alguna manera en el aparato de poder y han hecho oír sus ideas, encastrándolas, embutiéndolas en la propia idea matriz de la revolución y la lucha de clases. Me preguntarán ustedes qué pasa con los derechos políticos. Pues lo saben bien, los derechos políticos se les conceden a las mujeres igual que a los varones en un primer momento, pero después ya no hay derechos políticos en un sistema que se va haciendo cada vez más cerrado y que es aquel. La reproducción social trata de, bueno, de cubrirse o de acoplarse a la realización de un viejo sueño utópico socialista, que era un ideal que sin embargo no todas las mujeres marxistas compartían ni compartirán después. Como he dicho antes, la socialización del cuidado familiar. La familia en principio cambia de significado, la familia es patrimonio público, los hijos van a ser cuidados por el Estado, cosa que no me entretengo, pero tampoco sucedió, ni muchísimo menos en el porcentaje en que estas propias feministas lo entendieron. Bueno, ¿por qué lo entendían así? La cuestión que merecería la pena de destacar, tener tiempo para desarrollar, pero no lo tengo, es ¿por qué lo entendían así? Estas mujeres eran mujeres procedentes de la clase media alta, a veces de la aristocracia. Eran mujeres muy formadas, con una cultura y una educación de nivel superior muy, muy alto. Habían compartido con los varones radicalizados en los años 80, 90, principios del siglo. Todos los estudiantes en Rusia son radicales. Radicales en el sentido de las ideas marxistas, no solo, pero también populistas y de cualquier... El populismo ruso ya saben que no es la acepción que hoy tenemos generalizada de populismo con sus variantes, pero en fin, partidarios de un pueblo mitificado, un pueblo ruso mitificado con un valor simbólico extraordinario, pero también con un, digamos, una sensibilidad extrema, a veces muy cercanos al simbolismo poéticamente y demás, una sensibilidad extrema hacia elementos de individuación y subjetivación muy grandes. Esa combinatoria es muy interesante. Bueno, esa combinatoria y esa inclinación a ese subjetivismo, a ese cuidado de la vida individual, que resulta un poco chocante en mujeres que además son marxistas, está exacerbado en las mujeres. Vamos a ver, la liberación sexual, por decirlo de una manera clara y comprensiva, no es una cosa de los años 60 y 70 del siglo XX, es una cosa del siglo XIX, que tiene muchísimo que ver también con la aparición de corrientes médicas y de cambios en la sensibilidad poética, cultural, artística, todo ello. Son mujeres que son enormemente avanzadas en cuanto a la libertad sexual. En cuanto a aquello que como mujeres las puede reconocer, mujeres que rompen sus matrimonios, todas ellas, de las que he hablado y otras muchas que podría hablar de rango menor, todas ellas abandonan marido e hijos,
en momentos previos a su implicación directa en la vida política. Esto no necesariamente es bueno, ¿eh? No es un valor, es lo que estoy describiendo esa realidad. En sus biografías, en sus experiencias, está siempre ese plano, ¿eh?, de anteponer su propia, no diré satisfacción sexual, pero sí su propia realización emocional, subjetiva e independiente, su propia manera de ver la vida, en un vitalismo muy fuerte, muy mezclado, muy liado y muy complicado, si quieren, a cualquier otra obligación familiar. Son mujeres radicales en el sentido general de la expresión. Y ese radicalismo también es político. Esa es la aparente contradicción, que llegado el momento, cuando aquello es factible, es decir, cuando Lenin lleva adelante lo que llevó, abandonan todo lo demás y se implican en la mecánica revolucionaria. Pero claro, naturalmente, traen su bagaje. Y su bagaje, en cualquier caso, no es el bagaje convencional de una mujer. Abandonar a los hijos no lo encontramos normal, la mayoría de las mujeres. Sacrificar, bueno, todo esto está estudiado en esa literatura feminista que lleva a una estudiosa como Amy Knight, por ejemplo, a decir que para liberar a los demás tenían que liberarse ellas mismas de esos lazos personales y solo así podrían. Ella lo dice más enfáticamente que lo estoy diciendo yo, pero para que no se entienda que puede ser mi propia opinión, solo así podrían liberar de las cadenas a los demás. Bueno, en definitiva, sin negar la audacia política y el valor objetivo de los códigos, sobre todo el primer código familiar, bolchevique del 18, que ya digo, como he comentado, desde entonces forma parte del ideario o el imaginario, en fin, todos los años se recuerda cuando llegamos al día 8 de noviembre, 5 minutos. Sin negar eso, ya digo que lo que hay sobre el tapete es el análisis de esa contradicción patente, flagrante y perfectamente recorrible en las biografías de esas mujeres y en sus prácticas, de cómo subordinan esa otra formación y cómo ellos creen a la vez que eso va a ser lo que las demás mujeres quieran en su vida. Era lo que ellas habían hecho en buena medida. Bueno, esa voz de las mujeres, ya he dicho antes que apenas se ven rastros de arrepentimiento, digamos, o de reversión en los testimonios, pero alguno hay. En ese seminario de Leningrado que he citado, las 14 conferencias, etcétera, etcétera, también hay palabras de Kolontai que dicen: si supiéramos, si hubiéramos sabido cómo iba a desembocar esto, cómo estaba ocurriendo esto, estamos en el año 21, cabe la duda entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Pero esta vorágine nos ha absorbido, nos ha llevado. Bueno, ahí es donde conectaría con esa pretensión profética o esa vocación profética de la que les hablaba antes, ese deseo de adivinar el futuro que la voz radical de las mujeres en el espacio público entiendo que muchas veces tiene, de adelantamiento a los cambios sociales que han de venir y muchas veces de vacilación frente a ellos. En el caso de estas mujeres no hubo vacilación, hubo arrebatadas por los acontecimientos una inmersión clarísima y decidida en el proyecto de construcción de él. Bueno, en las voces radicales de mujer enseguida revertieron la situación, se inclinaron al sentido contrario, las bolcheviques que vienen detrás y que muchas veces denunciaron a estas mujeres, denunciaron y las hicieron sufrir penas de cárcel en los años siguientes, de exilio y de alguna muerte también, van en el sentido contrario, en ese sentido de reforzar el conservadurismo que la sociedad soviética enseguida buscó y, bueno, buscó, se le impuso y aceptó. No tuvo más remedio seguramente que aceptar. Con esto voy a terminar. Refiriéndose a Mary Wollstonecraft, que en el texto largo, si se publica, pues ya vendrá, refiriéndose a Mary Wollstonecraft, que está en el origen de muchas de esas ideas que reelaboraron, como no, estas mujeres, como está también Harriet Taylor y como está Stuart Mill, etcétera, como están todos los clásicos de la liberación femenina, digamos, o de la igualdad. Refiriéndose a Mary Wollstonecraft,
una de las feministas marxistas más interesantes, Sheila Rowohan, expresa que, o dice que nadie expresó mejor que Virginia Woolf la radical volatilidad del ser que hay en las mujeres y sobre todo en las mujeres que se lanzan al espacio público con una voz radical. Y dice estas palabras, son palabras de Virginia Woolf. Todos los días, referido a Mary Wollstonecraft, ya digo, no ni a Alejandra Kollontai ni a ninguna de las otras que he citado hoy podría haber citado. Dice, todos los días elaboraba teorías de cómo debería vivir la vida, ella, su vida, la vida en sociedad, y todos los días se daba de bruces contra la roca de los prejuicios ajenos. Todos los días también, pues no era pedante ni una teórica de sangre fría, nacía algo que en ella refutaba sus teorías y la obligaba a remodelarlas. Una cosa es la teoría y otra el choque de la realidad que te obliga a cambiar. Bueno, yo me pregunto si no es este el destino de todas las mujeres hasta aquí. Ojalá en el futuro sea más fácil acoplar la teoría, las ideas a una práctica que no obligue constantemente a remodelar. Pero en toda la historia del feminismo que he pretendido en el texto completo ir enhebrando al hilo del modelo revolucionario, que es el único que les he expuesto aquí, estaría presente esta situación, esta elaboración teórica, esta voz potente que cuando puede se lanza al espacio público y esta reversión que la realidad en muchos casos, necesidades, hace necesaria, quiero decir, cambiar el... Bueno, prácticamente eso es todo ya. Gracias. Muchas gracias, Elena, por tu esfuerzo de síntesis. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que haya quedado. Ya micro, sí. Muchas gracias, Elena. Yo, como has hecho precisamente esa panorámica tan ambiciosa, te quería pedir que elaboraras más un par de cosas que has mencionado con alguna insistencia, pero que a mí me han quedado dudas de lo que significan. Has insistido mucho en que no son sufragistas. Quisiera que explicaras el racional teórico detrás de eso. Y después esa identidad entre vida cotidiana y mujer, ¿qué significa eso políticamente? Si te has dado cosas. Sí, perfecto, muchas gracias por el paso. Bueno, que no son sufragistas. Claramente porque el sufragismo lo entienden como una reivindicación burguesa, claramente. El derecho al voto se pide para una sociedad democrática, pero ellas no son demócratas, ellas son revolucionarias, ellas son marxistas. Ellas quieren una sociedad y no protestan nunca, una sociedad en la que no haya que votar, sino que todo esté realizado de manera que se encamine al fin último. Y el fin último es la abolición de la lucha de clases y paraíso utópico. Luego no han pedido ni siquiera, vamos a ver, ellas son hijas, la cuestión es muy, muy, muy interesante, porque ellas son hijas o hermanas menores de mujeres que sí son sufragistas liberales en Rusia, en los años anteriores. Y ellas rechazan eso. Eso también en la historia del feminismo es común. El feminismo de segunda ola no es el de la primera ola, pero que son las hijas. El de la tercera ola rechaza el de la segunda ola, el que abre, además de la lucha, de la igualdad esencial de las mujeres a las diferencias de clase, de raza, de género, de sexo, elección sexual y tal. Esto es muy frecuente. Y ellas vienen de madres que son sufragistas y que además han realizado, un ambiente en el que se ha realizado además una amplísima tarea de beneficencia social, de acción social. Las mujeres, como muchos varones radicales, pero ellas más, son muy sensibles a la desigualdad, la extrema desigualdad social que a finales del siglo XIX, principios del XX, hay en Rusia, en el imperio de los zares en general, pero sobre todo en las ciudades. Y esas madres o esas mujeres anteriores sí son sufragistas, sí son a la vez miembros de comités, clubs, ateneos, etcétera, etcétera, en los que hay muchísimas fotos preciosas en las que esas mujeres vestidas con unos trajes maravillosos están repartiendo comida, bueno, son mujeres que se
Esas son las otras. Pero ellas son más jóvenes y ellas son radicales. Ellas no quieren eso. Lo que quieren es la emancipación personal. Lo que quieren es incardinar, como quería Inés Armand, que tiene un proyecto precioso que en el año 15, precioso digo para ella y para otras mujeres iguales, que en el año 15 Lenin le quita del medio, le dice de ninguna manera. Ella está intentando convencer a Lenin de que el amor libre, la moralidad política y personal, una especie de ética protestante, diríamos, entre comillas, y la revolución son compatibles. Es decir, algo así como la asunción de una responsabilidad social individualizada e individualizada, el amor libre, así de claro, y la revolución. Y Lenin la quita del medio y le dice, de amor libre, nada. Luego, como digo, sí la tenía en casa, la tenía cerca y seguramente es de la única mujer, dicen los biógrafos, que estuvo enamorada. Pero, esa es la cuestión, No quiero extenderme mucho más, luego si quieres lo hablamos más. Pero esas mujeres tienen otra cosa. Consideran que eso es parte del proyecto revolucionario, como lo consideraron también mujeres de los años 60 y 70. Después se nos olvidó, Otra vez. Pero en aquellos años sí, Eso formaba parte, en buena medida, la liberación sexual, Bueno, las cosas del cuerpo y demás. Y luego la segunda pregunta que no he anotado era la casa, sí, la vida cotidiana. La identificación entre vida cotidiana y mujer se produce a base del refuerzo del modelo mujer-madre, mujer-patria, madre-patria. Ahí es donde la mujer vuelve a la casa. Está en la fábrica, pero no siempre ya está en la fábrica como había estado en los años anteriores, aunque se incorpora. Bueno, el cuidado, bueno, todos los modelos autoritarios refuerzan el modelo de mujer identificada con la política, identificada con la reproducción de hijos para la patria y el cuidado de... y eso el estalinismo lo cuida estéticamente, internamente y demás. Y ahí es donde la vida cotidiana vuelve a ser el hogar, vuelve a ser la comida, aunque sigue habiendo las cantinas en la fábrica, vuelve a ser el cuidado de los hijos. Bueno, el asunto de los hijos y la familia y el matrimonio, que no me he dado tiempo a tocarlo, pero lo tengo ahí más, es importantísimo, porque otra modificación legal que es nueva, que es radical, es que los hijos tienen los mismos derechos se hayan nacido o se hayan producido, digamos, dentro del matrimonio legal o no. Bueno, esto complica enormemente la cosa, la relación entre familias o dentro de una familia, los hijos que tiene un varón, dentro y fuera. Al final acaba convergiendo en no cuidar a ninguno, la eliminación de responsabilidades por parte del padre, y son las madres las que se ocupan del cuidado de los hijos, si es que no los abandonan en los momentos de penuria, en los momentos de la guerra civil, en los momentos en que aquello parece que se va a hundir y luego sobrevive milagrosamente. Y entonces esto es un asunto que las propias mujeres, desde el Genotel, desde la sección femenina, llamémosle así, del partido en su extensión por todo el imperio, van potenciando ellas mismas cursos para, como la sección femenina nuestra, con perdón, sin que salga de aquí, sin que salga de polvo. La cuestión es qué debe hacer una mujer con la familia, con la casa. La identificación entonces de vida cotidiana es vida doméstica, es vida diaria, es la casa. Es el cuidado de la familia, en definitiva, de esa familia fragmentada y a veces mutilada que les ha dejado la legislación, porque el divorcio sí se mantiene. Ahora, se refuerzan en el código del 26 y sobre todo en el 36, se refuerza la protección a las madres. El divorcio se mantiene, el varón se puede ir, a veces queda convertido en un repudio, porque no tendría ni que aparecer el varón ante un juez. Un repudio. Un repudio, sobre todo en las zonas más orientales, más asiáticas de la nueva Unión Soviética. Eso es lo que ocurre en el campo muchísimo. El varón que encuentra una mujer más joven, abandona la anterior. Bueno, hay que proteger a las madres. Y eso va conduciendo en un tiempo récord, en un tiempo que es cortísimo desde el punto de vista de los ritmos. Esa vorágine que decía Colonta, se nos va de las manos constantemente. Es un cedazo en el que todo escurre. No sé si con esto. Sí, sí, sí. Ha sido un placer escucharte, Elena. Gracias. Veo que
entiendo muy bien la diferencia de feminismo y sufragismo. En las grandes ciudades, ¿no? Donde hay fábricas, donde hay talleres, tal. Pero ¿y en las zonas rurales? ¿Lo mismo? No. En las zonas rurales es que el voto, como he dicho, enseguida se acaba. O sea, el voto es ficticio, son los comités locales los que acaban decidiendo, bueno, pues como sucede en Cuba. ¿Eh? Ya está, no digo más. ¿Eh? El mismo estilo. Con lo cual se crea la, no diré la ficción, porque es verdad que hay una participación muy fuerte de las mujeres en la fábrica, sobre todo el núcleo es la fábrica, la elección, aquellas mujeres del pañuelo rojo, que eran las empoderadas, que durante un tiempo ellas controlaban a sus compañeras, en el mejor sentido de la expresión, las ordenaban, las tranquilizaban, las calmaban, les ayudaban, las enseñaban, puesto que eran analfabetas muchas de esas mujeres, la capacidad de votar se reduce a foros muy, muy pequeños y ahí se acaba el debate. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más sufragismo, no hay más, el poder es ese, es el poder de participar, el poder de alguna manera de estar a la altura del varón, pero en el marco del sistema productivo que agudizan las circunstancias de la guerra y de la contrarrevolución, y ya está, nada más. En el campo es que no había ni idea de esto, porque eran, en muchas de las zonas era todavía una sensibilidad ligada al padrecito zar, y esto lo saben bien estas mujeres que se desesperan enormemente de ver hasta qué punto la subordinación, la sumisión, no solo al varón en casa, sino en general a la idea de qué es el poder, mantienen o manifiestan esas mujeres. Mujeres que, sin embargo, cuando aprenden a ser comunistas, a ser bolcheviques, son fortísimamente bolcheviques y decididas. Ese aprendizaje se hace muy rápido, ese empoderamiento, digamos, político para la inserción en el marco. Pero ahí se acaba la historia, claro, no hay más. Muchísimas gracias, me parece interesantísimo todo lo que has planteado. Y en mi desconocimiento quería plantearte una cuestión. Cuando digo desconocimiento es cierto. Por tanto, puede ser que estés absolutamente fuera de lugar y muy conocido. Haciendo un salto muy grande, cuando la Segunda República Española se está al debate entre el sufragio, si hay que dar o no, ¿hay alguna resonancia de ese tipo? Que yo haya visto, no, Ana María, y la pregunta me parece interesantísima en ese sentido, porque eso forma también parte de lo que es la trágica historia de la voz de las mujeres en el espacio público, que es su opacidad, su absorción por lo que viene detrás a una velocidad de vértigo sin dejar eco, sin dejar rastro, y vuelven a recuperarse, ya digo, eso es de los años 60, cuando Firestone o cuando, bueno, primero Beth Miller y tal, empiezan a ver aquello y dicen, esto está allí, en el debate de la Segunda República, puedo desconocerlo yo también, No, porque ya digo, estas mujeres han quedado embutidas de alguna manera, y la idea se ha cerrado, porque también la propia propaganda comunista no saca esto a relucir. La Tercera Internacional no habla de que las mujeres estén, no, sino de que estamos todos en el mismo barco. Y entonces es la propia lógica del sistema combinada con esa otra cuestión que tiene más que ver con la naturaleza de nuestro esfuerzo público. Hablamos y se olvida, mujeres que quedan otra vez ocultas hasta que algo las hace aflorar. Y entonces de ahí que en los años 70 o 80 los textos de Colonta y tal, qué novedad otra vez, ¿no? Pero la propia Colonta, naturalmente, se había ido de embajadora para aquí y tal, y como tú bien dices, su sucesora en otros foros, a lo mejor en Alemania, no lo sé, o en algún otro lugar de Europa hubiera estado esto más vivo, cuando hubiera habido contactos, tipo Clara Zetkin, o, en fin, mujeres que están en la misma operación, pero quedan separadas en el momento en que la Unión Soviética construye su búnker, digamos, porque la construcción del socialismo en un solo país es también un elemento en el cual estas cosas quedan fuera de juego y el enfrentamiento con socialistas, etcétera, etcétera. La socialdemocracia, estas mujeres que se llaman socialdemócratas ya no se pueden autodenominar socialdemócratas porque ya cambia el sentido de... Así que sí, de todas maneras lo tengo que buscar más porque lo busqué en su momento cuando empecé con esto
y no encontré, algo tiene que haber, y no he encontrado nada. O puede ser también que en la revisión de aquello no hayamos pensado que aquello podía enganchar con eso. Pues lo prometo, prometo mirar. Solo apunte, a lo mejor, a través de los vínculos con, entre, con el anarquismo. Claro, claro. Lo que pasa es que ya sabéis es el conflicto. Y, porque claro, estas mujeres al final lo que parecen son anarquistas. Es decir, quien hereda esto es las mujeres anarquistas. Claro, no, nuestras anarquistas, sí. Y ya estaba ahí en la propia... pero era este magma en el cual las que se van, digamos, del gran horizonte de feminismo global, que como tú bien señalas, son las comunistas, son las del modelo bolchevique, son las que se escapan. Thank you.